Nuevamente, Agroactiva ha tenido una importante y preponderante participación en cuanto a operadores externos que han tenido, por supuesto, la vinculación con varias empresas que tienen que ver con la producción de maquinaria. En este sentido, lo que podemos observar es que lo destacado, ronda de negocios a partir del Pro Córdoba, que ha tenido una importante vinculación para exponer productos y maquinaria originada de la provincia de Córdoba. Ahora tenés una oficina de PEC en cada computadora, donde podés imprimir tu factura actualizada, lista para ser abonada aún después del último vencimiento. También podés actualizar tu declaración de artefactos eléctricos, cambiar el domicilio donde te llega la factura y mucho más. EPEC, cada vez más cerca. Es un día que empezó muy bien, realmente hemos logrado que los horarios, que era lo fundamental, se cumplieran. Todos los operadores extranjeros llegaron en tiempo y forma. Esto requiere una logística bastante complicada, ¿no? Son unas 15 personas, cada uno con su traductor y más toda la organización, que vienen, algunos arriban por Buenos Aires, otros por el aeropuerto de Córdoba, etcétera, y juntarlos todos aquí. Esta mañana la actividad principal que tuvieron fueron unas charlas de capacitación hechas en conjunto con el INTA y también las demostraciones de directamente en el campo. Ahora a la tarde se empezó a desarrollar la rueda de negocios, donde tenemos prácticamente unas 50 empresas nacionales participando. Las ruedas de negocios se extienden de mañana durante todo el día jueves y el viernes para aquellos últimos casos que se vayan agregando. Así que los tenemos a los extranjeros realmente con una actividad sin parar. Entonces, nosotros, Pro Córdoba, empezamos a trabajar. Obviamente tenemos mucha relación con las organizaciones empresariales de la maquinaria agrícola fuertemente y del sector de implementos y todos los servicios asociados a la maquinaria y a la siembra directa, etc. Y entonces nos fijamos anualmente mercados objetivos, digamos. En este caso se dividió en dos estrategias. Uno hacia los países latinoamericanos, donde ya es más conocido la inserción de la maquinaria agrícola argentina, las agropartes fundamentalmente es lo que más nos interesa desarrollar en Latinoamérica, y ahí trajimos operadores de Bolivia, de Chile, de Perú, de Venezuela y Brasil. Y después la otra estrategia era definir mercados mucho más difíciles, donde Argentina está haciendo un esfuerzo importante de ingresar, como es países africanos, como Sudáfrica y Suazilandia, también de la Europa del Este, Rumania, Ucrania, República Checa. Hemos traído operadores y Alemania también, que también están relacionados con todas esas áreas europeas. Así que bueno, y como novedad o como una estrategia que también empezó en un convenio que Procórdoba tiene con JICA, la Asociación de Japón, hemos traído por primera vez un operador japonés, importador de distribuidor de maquinaria agrícola, que para ellos es una novedad empezar a investigar qué es lo que se hace, qué tecnologías hay aquí. Así que bueno, fue variada las búsquedas. Yo creo que tanto a nivel gubernamental nacional, las tres provincias fuertemente productoras como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y las asociaciones empresarias relacionadas con la producción de la maquinaria agrícola, hace ya unos buenos años que viene trabajando mucho más ordenadamente, definiendo estrategia, planificando qué mercados, la forma de ingresar a cada uno, y eso, bueno, ahora ya va dando su fruto. En Agroactiva 2014 también estuvo, como siempre, la carpa del gobierno de la provincia de Córdoba para promover distintos productos regionales de la provincia. En este caso, Fabricio Esperanza, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, nos hablaba precisamente de lo que ha exhibido en esta oportunidad la carpa del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, como siempre, el gobierno de la provincia quiere estar presente en Agroactiva. No nos olvidemos de que se trata de una muestra que no nació, pero casi que Córdoba adoptó en su momento, se hizo grande y fuerte en Córdoba, así que siempre queremos estar.
Y bueno, en esta oportunidad en un lote de 2.400 metros cuadrados, donde hemos ocupado con una carpa institucional de 300 metros y en la que hemos tratado de traer las principales producciones regionales que tiene la economía de Córdoba. Hay chacinados, tenemos productores de bebidas, productores artesanales, además, por supuesto, de la parte institucional, donde nuestros técnicos atienden a las consultas de todos los productores que se acercan. No es un dato menor de que sabemos que uno de cada cuatro productores que visita Agroactiva acá en Santa Fe es cordobés. Mostrando todos los programas que en los últimos días, sobre todo, han anunciado el gobierno de la provincia de Córdoba destinado al sector agropecuario y al sector cordobés. Y en la parte posterior del lote, la Agencia Córdoba Turismo, con toda su movida de juegos, sorteos y participaciones del público para amenizar un poco también la estadía de la gente que se acerca a la muestra. Ayer, si mal no recuerdo, el gobernador de la provincia de Córdoba, junto con los ministros de Industria, Martín Zarzora, y de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Julián López, anunciaron una línea de crédito para maquinaria agrícola que se viene a sumar, bueno, a tasa blanda, por supuesto, que viene a sumarse a otras líneas de crédito que en los últimos días el gobierno de la provincia ha destinado al sector agropecuario. Estamos hablando de una línea destinada a los productores de trigo para incentivar la siembra de este cereal de invierno y para el sector tambero, que sabemos está atravesando una coyuntura que no es nada favorable y que lamentablemente en la provincia de Córdoba en los últimos tiempos se ha visto perjudicada todavía más por los excesos hídricos, por las precipitaciones que hubo, que causaron problemas en varios departamentos. Como lo dijo el titular de Agroactiva, el amigo Luis Nardi, es un amigo de la casa para la organización de Agroactiva, así que cada vez que puede el gobernador quiere estar presente en una muestra, precisamente por la cercanía que, como decíamos recién, tiene esta muestra Agroactiva con la provincia de Córdoba. Nos vamos a la pausa en instantes, seguimos con esta edición especial de Mundo Agro y Agroactiva 2014.